Cangrejito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido a tu lectura mensual, la del mes de octubre. Viene muy potente este mes. Mucho, muchísimo. Te recomiendo que veas la lectura lunar pasada y que estés atento, atenta a las lecturas lunares de este mes de octubre. Empezamos octubre el día 1 con luna llena y terminamos octubre el día 31 con luna llena, luna azul. Precisamente en Halloween, Samhain, cuando termina el calendario celta. Bueno, si, también te recomiendo que veas los vídeos de tu ascendente signo lunar. Si no lo conoces, en la descripción del vídeo hay un enlace. Puedes contactarte con Planetitas Estrella. Ella te podrá orientar. También, como muy buena astróloga que es, te puede hacer la carta astral, la carta solar. ¿Sí? Bueno, vamos a por ello. Como os dije, procuro hacer las lecturas un poco más cortas en tiempo, no en información. La información trato de, aunque sea rápido y un poquito breve, dar el máximo posible. Vamos a por la numerología. Buscáis el significado en Google o en algún libro que tengáis de numerología. Vamos a ver. El número 24. Sumado sería 6. Tenéis que buscar el 24 y el número 6. Dejo esta carta aquí, que por cierto, cangrejito, te ha salido muy bonita. Los cisnes, el corazón. Esto ya nos está dando una información para la lectura generalizada. Vamos a por ello. Con el tarot Illuminati. ¿Qué viene para ti, cangrejito, en el mes de octubre? Bueno, el 10 de bastos, sale en el corte, y la princesa de oros. Estás terminando algo, se te estaba haciendo pesado, se te estaba haciendo una carga intensa, pero ya estás llegando al final, ya estás viendo un nuevo amanecer. Ya estás atisbando un nuevo inicio. Para muchísimos signos está saliendo, como hablaba en la lectura lunar, un nuevo camino, un nuevo sendero. Tú estás saliendo de esa vieja etapa cansado, ¿eh? Lo que no quiere decir que no vayas a ver el sol. Al contrario, estás terminando algo y ya estás viendo la nueva etapa, el nuevo camino, con una fe y con una esperanza de que algo bueno puede surgir de esta nueva época. Interesante este corte. La emperatriz, rey de oros, princesa de bastos, la justicia, cuatro de bastos. Bien, está muy bien. ¿Tienes ganas de estar bien, de estar feliz? Vamos a ver. El caballo de copas. Tres de copas, el mundo, dos de oros y el cinco de copas. Cangrejo, tengo la impresión de que lo tuyo viene más bien relacionado con respecto a algo sentimental, a algo amoroso. Probablemente hayas batallado con una separación, con una ruptura, con un divorcio. Y que ya se esté dando esa apertura. Esa libertad, quizás no con todo lo que tú esperabas, pero sí con mucho ganado. A veces soltar a alguien, romper una relación, no implica que tenga que ser todo negativo, que nos hundamos en la pena, no. A veces soltar una pareja, una expareja, una relación, a lo mejor no es divorcio, es poder olvidar a alguien del pasado, con quien tuviste una batalla, implica una recompensa. El sentirte bien, sentirte feliz, que tu mente esté bien, que tu mente esté a otra cosa, a una nueva época, a una nueva etapa. De todas maneras, ten cuidado, ten precaución. No te dejes llevar por ese exceso de quererlo pasar bien porque te podría llevar a descuidar obligaciones que tienes que cumplir. O bien te podría llevar a olvidar cosas que son importantes.
También marca aquí un poquito que a lo mejor no es que hayas olvidado a alguien del pasado o hayas conseguido un divorcio. Puede ser también el inicio de una relación que te haya costado mucho conseguir y que hayas iniciado una relación y que ahora estés excesivamente contento o contenta y que te pueda hacer olvidar otras cosas, ¿sí? Entonces, bien sea que hayas iniciado una relación o que hayas podido olvidar a alguien del pasado o incluso ambas cosas, ¿eh? No olvides tus quehaceres, no olvides tu vida, no olvides seguir teniendo las riendas de tu vida. Paso a paso, que todo se irá viendo. No quieras tenerlo todo de golpe. Bien, entonces, en base a un trabajo, marca que si bien estabais esperando una firma de papeles, llega esa firma de papeles, llega esa firma de contrato, llega esa asociación incluso, o esa mejora económica también. ¿De acuerdo? Aquí nos habla de que tengáis precaución con quién os desenvolvéis, con quién os juntáis, cuidado con ese nuevo mundo. Si bien no es que sea desfavorecedor, no. Simplemente es que vais tan felices por lo que habéis conseguido que como podéis olvidar algunos detalles, que luego esto os pase factura. Entonces, está bien que estéis contentos, contentas, pero hay que centrarse para que luego no nos pase factura el que hayamos podido olvidar algo. Pero bueno, no quiere decir que no vayáis a ser capaces de centraros. Sí, conoceréis personas nuevas, ¿eh? O os van a venir cosas distintas, diferentes a lo que estabais haciendo. Nuevas amistades o nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de trabajar, muy distinto a lo que teníais en un pasado. Es muy diferente todo. Entonces, hay que centrarse un poco. Lo cual no quiere decir que no seáis capaces. Sí vais a ser capaces de poder separar de lo de antes a lo de ahora. Vais a ser capaces de poder realizar las cosas, tanto lo nuevo como también poder disfrutar de ello. Está claro que si esperáis algo del pasado que sea un contacto, no se va a dar. Lo que queda atrás para vosotros, cangrejo, queda atrás. ¿Sí? En este caso, en vuestro caso, sí que es radical. Si esperáis una comunicación del pasado, de alguien del pasado, no la vais a tener. Queda en el pasado, es algo que muere y queda atrás. No os fustiguéis por ello, porque es que lo que os viene es muy bueno, os va a dar mucha felicidad. Si es en el amor, en tema de relaciones, dejar ir ese pasado, no os atoréis, porque es que lo que os viene en el presente, en este mes de octubre, es muy bueno. Tan solo tenéis que tener precaución de no olvidar vuestra responsabilidad, vuestra vida, vuestros quehaceres. Vamos a ver con el oráculo de Isis. El espíritu de Isis, el triunfo de la diosa. El templo del lapislázuli, la diosa de los cielos ancestrales. Las divinas hermanas, la comunidad de hermanas espirituales y hermanos de la luz. Bueno, cangrejitos, cáncer. Está claro que lo que os propongáis hacer en este mes va a ver la luz. Y va a ser con mucho éxito. Si queréis dejar atrás el pasado, vais a tener facilidad. Lo que os decía, si esperáis la comunicación de alguien del pasado, no se va a dar. Pero es algo bueno para vosotros, para vosotras. O bien incluso, si queréis romper la comunicación con alguien del pasado y que no vuelva, que también se puede dar, ya sabéis que se pueden hacer estas lecturas, las podéis invertir hacia otra persona. Si esperáis que alguien del pasado no vuelva porque no queréis que esté en vuestra vida presente, conseguís eso, que no vuelva esa persona.
pero veo que lo que os propongáis llevar a cabo este mes va a ser con mucho éxito. Esa nueva etapa, ese nuevo ciclo, empieza para vosotros de una forma muy, muy consciente, de una forma muy clara, teniendo claras las normas, las leyes, o bien las reglas de lo que estéis iniciando. Puede ser incluso de forma espiritual, cambiar alguna forma de pensar espiritual incluso, además. ¿Sí? Y, como os decía, aparecen nuevas personas en vuestras vidas en este mes de octubre y van a ser personas que van a tener un largo plazo, un periodo largo de estancia en vuestra vida. Probablemente en estos proyectos que queráis iniciar necesitéis colaborar con nuevas personas, pero que éstas os aporten un conocimiento, una sabiduría que quizás antes no teníais, y esta colaboración con estas personas o estas nuevas asociaciones, nuevas amistades o proyectos en los cuales tienen que ver terceros, sean personas que os puedan aportar mucho, os puedan traer mucha luz. Entonces, para vosotros, cangrejo, lo que viene siendo en lo social, en lo emocional, marca un antes y un después, porque las personas que aparecen nuevas en vuestra vida os van a ayudar mucho en vuestros proyectos personales, además. Es importante eso. Viene ese cambio intenso en vuestra vida, pero en colaboración con otras personas, que otras personas os puedan ayudar a ello. Vamos a por las runas, a ver qué os aconsejan. Bien, vamos a ver. La runa Isa. Ya es raro que me acuerde del nombre de una runa. Ya sabéis que siempre tengo que buscar el nombre de esa runa, porque si no, me puedo equivocar. Es la runa Isa. Esta os invita a que tengáis reflexión cuando deis un paso hacia adelante. Si os viene alguien del pasado, mejor que lo dejéis ahí. Si estáis pensando en alguien del pasado, es mejor que le soltéis. Que lo penséis bien. Ahora bien, también significa victoria con respecto a lo que se estaba obstaculizando hasta ahora. Esos proyectos que queréis llevar hacia adelante, si hasta ahora estaban atorados, a partir de ahora hacia adelante van a tener muchísima fluidez y vais a poder terminar esos proyectos, evidentemente, como he dicho, con ayuda de terceros, de nuevos terceros en vuestra vida. Van a ser influentes, van a ayudar mucho, van a ser nuevas personas, pero muy positivas en vuestra vida, para que podáis terminar esos proyectos que teníais en mente con éxito. Si es el querer cambiar de amistades, las que encontréis van a ser amistades buenas, vais a saber escoger. Si estáis olvidando a un ex, vais a ser capaces de hacerlo, por fin, poder soltar, que eso es muy importante también. El empezar una nueva relación, si tenéis miedo de que sea una mala relación, soltad ese miedo porque es una buena relación. Lo único que tenéis es que ganarle a ese miedo. Para poder avanzar tenéis que ganarle a ese miedo, ¿sí? Bueno, valientes ten cangrejito. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Ya sabéis que sois maravillosos y que se os quiere mucho, ¿sí? Nos vemos en la próxima lectura. Un gran abrazo.